Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, les saluda Jorge Rodríguez de parte de Elite Logis. Bueno, la charla del día de hoy se trata acerca de un tema súper interesante que creo que les va, la verdad, a servir muchísimo para sus empresas, para lo que tiene que ver con resolución de problemas. Vamos a abordar un poco el tema de la metodología basada en Lean para resolver problemas. Bueno, todos nosotros aquí en nuestra vida diaria resolvemos problemas, tanto en la parte personal como en la parte laboral. Problemas hay en todos sitios y a cada momento se presentan. La idea de esta pequeña sesión es darles una herramienta metodológica basada en un sistema de gestión, un esquema muy conocido a nivel mundial como lo es Lean. Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Rodríguez, soy ingeniero mecánico de profesión. Tengo experiencia más o menos unos 10 años en lo que es la industria, de los cuales 6 estuve trabajando en relación de dependencia en dos empresas multinacionales. Una de ellas fue Bosch y otra de ellas fue Nestlé. Básicamente en Nestlé fue la que pude, digamos, receptar mucho más conocimientos con respecto a todas estas metodologías. Y bueno, parte de mi conocimiento, de lo que he podido aprender en estos años, pues no les quiero compartir el día de hoy en esta sesión de webinar, ¿no? Más o menos durará unos 45 minutos la sesión y de ahí pasaremos a una sección de preguntas al final. Así que, por favor, quédense enganchados y bueno, comenzamos. Bueno, como primer punto, generalidades, veamos el formato A3. Bueno, para los que no hayan tenido la oportunidad de abordar este tema, ya sea en la universidad, porque también se lo da como parte de metodologías, más que todo en carreras de ingeniería industrial, hay también, de hecho, maestrías actualmente. Una de ellas es SPOL, que ofrece una maestría en mejoramiento de procesos. Ahí se puede abordar un poco el tema del formato A3. Ustedes, si buscan en internet formato A3, le va a salir muchísima información al respecto. ¿Qué es el formato A3? El formato A3 no se viene utilizando desde hace poquito tiempo, más bien, de hecho, tiene más de medio siglo desde que lo implementó la famosa empresa Toyota. Toyota, como ustedes saben, es una multinacional de primer nivel. Ellos tienen filosofía, obviamente, japonesa. De allá de Japón surgió toda esta corriente, digámoslo así, filosófica, del tema asociado a mejora continua, mejora de procesos, disminución o reducción de pérdidas. De ahí básicamente nació todo lo que se conoce actualmente como Lean Manufacturing, Lean Management. ¿Qué significa Lean? Lean, básicamente, si ustedes se van al diccionario de inglés, verán que Lean significa algo robusto, algo que no tiene grasa. Si lo vemos en el argot, digamos, industrial, vendría a ser básicamente una manufactura, por eso dice manufacturing, manufactura robusta o esbelta, que no tiene grasa, que no tiene pérdida, ¿sí? Algo que es, algo que no, digamos, tiende a no tener básicamente errores. Parte de la metodología Lean, y muy enfocado a lo que se llama Kaizen, tiene que ver con el uso del formato A3. Ahí ustedes en la pantalla ven un modelo de formato A3. Si ustedes, como les comentaba hace un momento, se meten en internet, ustedes van a encontrar muchísimo formato A3. Quizás la forma del documento puede cambiar un poco, pero el fondo es básicamente el mismo. ¿Qué tenemos básicamente en ese formato A3? ¿O por qué les quiero introducir el tema del formato A3? Porque lo que vamos a ver hoy día es una metodología de resolución de problemas, tal y cual dice el título del webinar, pero la idea es de que ustedes se vayan con el conocimiento de que existe una herramienta ya metodológica planteada, pero el formato que vamos a ver hoy día es un poquito diferente. Pero como les comentaba también, el fondo es exactamente el mismo. Es una metodología que consta de ciertos pasos en la cual nos lleva a través del análisis para poder hacer una resolución de manera efectiva de un problema que se nos presenta
pues en el día a día, ¿no? En nuestra empresa. Y ojo, que esto puede ser aplicado a todo tipo de procesos. No necesariamente debe ser un proceso de manufactura como tal, de producción, sino también puede ser una empresa de servicios o puede ser un proceso administrativo como compras o algún tipo hasta gerencial. O sea, el uso de esta herramienta es básicamente, no tiene restricción, no tiene límites, ¿no? Y bueno, como introducción, como les comentaba, el formato A3 básicamente es un formato, como bien el nombre lo dice, A3. Básicamente el formato que nosotros utilizamos siempre, las hojas que nos vienen para imprimir son formato A4, que tiene aproximadamente una dimensión de 21 por 29.7. Entonces, básicamente el formato A3 vendría a ser el doble del formato A4, sería más o menos unos 42 centímetros por 30 casi. Entonces, de ahí básicamente surgió un formato, básicamente un modelo de hoja. Lo importante no es la medida, lo importante es el contenido. ¿Qué contiene el formato A3? La información que ustedes pueden ver allí. Básicamente son 7 puntos que se tienen que abordar en una resolución de problemas. El primero es un contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? ¿Por qué estamos hablando de este problema? ¿Por qué es importante el problema? ¿Sí? Abordar digamos, el background, como se le llama a los antecedentes. ¿Por qué es importante abordar cierta problemática dentro de la empresa? El formato A3 se puede utilizar para problemas, digamos, del día a día, problemas sencillos. Y también se puede usar para problemas, obviamente, para abordar problemas un poco más complejos. Lo que se recomienda es que el formato A3 sea una problemática que tenga un impacto importante dentro de la empresa. Hay una metodología más que metodología, bueno, hay una herramienta, es la palabra, dentro de todo lo que tiene que ver con Lean Management, que es el Just Do It. No sé si ustedes han escuchado, de hecho, hay una publicidad de una marca de ropa y de zapatos que dice Just Do It, solo hazlo. Entonces, básicamente, hay una herramienta dentro de Lean también que dice solo hazlo. O sea, si tú sabes cuál es la solución de algo, simplemente es cuestión de hacer. No hay que realizar ningún análisis muy profundo para resolver quizás algún problema en el cual yo ya tengo conocimiento de cuál es el motivo o la causa por el cual se presenta. Entonces, ahí básicamente el formato A3 ya no aplica. Aplica un formato A3 cuando yo tengo que abordar una problemática de la cual no estoy seguro cuál es la causa. O, en su defecto, puede tener, digámoslo así, inputs de muchos lados. O sea, el problema no está claro. El problema puede ser quizás de un departamento, quizás puede ser de muchos departamentos, puede estar involucrado muchas áreas de la empresa, muchas personas, muchos procesos. Entonces, allí se recomienda utilizar el formato A3, cuando algo no está claro. De lo contrario, si sabemos cuál es la causa o cuál es el motivo por el cual cierto problema se presenta, entonces pasamos simplemente a un just do it, solo hazlo. O sea, no tienes que hacer tanto análisis para poder ejecutar una acción y resolver el problema que estamos enfrentando. Ese básicamente es el primer punto, el contexto. El segundo, la situación actual. ¿Cómo están las cosas el día de hoy? Defina el problema y defina el impacto. Es importantísimo la situación actual, o sea, ver por qué se presenta el problema. La situación actual, normalmente lo que yo coloco ahí es, más adelante igual vamos a ver un ejemplo de un formato A3 y obviamente también un formato ya lleno de la metodología como tal que se les va a explicar hoy. Se utilizan normalmente en ese punto, en el 2, indicadores para poder ver la situación actual cuál es. Sí, obviamente también puede aplicar alguna foto en el caso de que haya algún problema en el cual es más sencillo visualizar el tema, también se la puede colocar ahí. O sea, el formato A3 está abierto para poner toda la información de la que yo disponga. Una recomendación también que se les da cuando se resuelve problemas con este formato es ser bastante visual, ¿no? ¿Sí? Generar algún gráfico, alguna foto, algo muy, muy apegado a la realidad para poder entender mejor la problemática. El tercero es objetivo y metas. ¿Qué queremos obviamente obtener con la resolución de este problema? ¿Qué queremos mejorar? Puede ser un indicador que esté la mejora a reducir o también puede ser aumentar, dependiendo de lo que yo quiera, pues, ¿no? En el cuarto está el análisis, ahí donde vamos a entrar con herramientas básicamente de Lean para poder hacer el análisis respectivo del problema, por qué se presenta y llegar obviamente a la causa raíz, el cual sabemos que estaría enfocado para poder resolver la problemática.
El quinto punto y el sexto tienen que ver con las acciones de protección y los planes de acción. Básicamente son propuestas para alcanzar la situación futura, qué puedo hacer o qué debo hacer. Ahí van tanto las correcciones, que como también la metodología Lean lo menciona, correcciones son todas las acciones que yo realizo que van enfocadas a desaparecer el efecto. Ya una acción correctiva tiene que ver con el análisis propiamente del problema, analizar la causa y ejecutar una o muchas acciones para que esa causa no vuelva a aparecer, el problema no se vuelva a originar. Entonces, esas dos partes de ahí, la quinta y la sexta, acciones de protección y plan de acción, están muy relacionadas con este tema. O sea, básicamente yo voy a programar acciones en base al análisis que ya he hecho para poder abordar la situación, pues, ¿no? Que nos está quejando dentro de la empresa o del proceso. Y por último, el tema del acompañamiento, ahí se utiliza mucho el tema de indicadores, o sea, ver cómo se va a ejecutar, digamos, o cómo se va a medir el desempeño del proceso o de la situación en base, obviamente, a la acción o a las acciones que he tomado, pues, ¿no? Entonces, es súper importante que eso no es que yo hago la acción y ahí queda, sino que básicamente tengo que seguir en una etapa de control para poder esa mejora o esa acción sostenerla en el tiempo, ¿no? Y que no se pierda. Eso le quería introducir un poquito el tema porque el formato que vamos a ver, si bien es diferente, el fondo es exactamente el mismo. Perfecto. El formato que les voy a presentar, yo me acuerdo que lo manejábamos así en la empresa donde yo trabajaba en Nestlé. Teníamos una metodología muy, muy orientada a Lean. De hecho, tuve la oportunidad también de participar en una implementación de TPM, que es parte también de Lean, que se llama el Total Productive Maintenance, que es mantenimiento productivo total. Ustedes también lo pueden buscar en internet y hay muchísima información al respecto. Le llamamos así. El nombre es, como les digo, el nombre y la forma es lo de menos. Lo que importa es el contenido. Entonces, yo igual se les va a compartir a sus correos, esta presentación obviamente y también material de apoyo de lo que estamos viendo ahorita para que ustedes tengan una idea y lo vean ya y lo palpen el formato y por qué no lo puedan utilizar y lo puedan replicar para sus empresas, ¿no? Entonces, la primera parte del formato, porque básicamente es un formato que se maneja a nivel de Excel, se los vamos a pasar, tiene que ver con el encabezado, súper importante. En el tema de Lean, una de las cosas muy importantes que se plantean siempre es el tema del manejo de la información, manejo de la documentación. Es súper importante tener un encabezado donde haya información al respecto de lo que estamos hablando. Entonces, en este caso, en este encabezado se le coloca el líder de equipo, se le coloca a los participantes, se entiende que hay una persona que lidera este análisis, gente que obviamente apoya en el tema de los participantes, el cliente del proceso, súper importante porque la metodología Lean está enfocada a eso, saber cuál es el cliente, hacia quién va orientado lo que queremos nosotros hacer o ganar con una resolución de algún problema. Pues, ¿no? El valor es súper importante también porque parte de la metodología Lean tiene que ver con la identificación del valor, lo que agrega valor no solo al proceso, sino también obviamente al cliente o al usuario final. El coach básicamente es la persona que tiene mucho conocimiento de la metodología, que puede ser una persona interna de la empresa o puede ser en su defecto un asesor externo, que es básicamente el que va a revisar si es que la metodología fue bien planteada, fue bien abordado el tema con todo el contenido que vamos a revisar. Y finalmente la fecha, obviamente, porque necesitamos saber cuándo se realizó el análisis del problema que estamos abordando. Muy bien. La siguiente parte del, si se dan cuenta bajito, no dice ir, ver, pensar y hacer. Pues no es una metodología de cuatro pasos aquí. Entonces vamos a primero a ver todo lo que tiene que ver con el ir y ver. Ya se los voy a explicar un poquito también para que le cachen ahí la idea. Tiene que ver primero el tema de descripción del problema. Dice ahí en el formato, dice, en caso que el problema fue identificado previamente durante una reunión operacional, ¿qué medidas afectadas? Entonces es súper importante que en la descripción del problema simple y llanamente coloquemos cómo nosotros nos dimos cuenta del problema. O sea, si es un problema, por ejemplo, en una planta, en un proceso operativo, básicamente decir la máquina se paró, la máquina dejó de funcionar, el rodillo se atascó y se dañó.
o puede ser, vamos a un proceso administrativo, la factura fue devuelta, o nos rebotó el documento que enviamos, o alguna cosa parecida a eso. Entonces, el problema básicamente ahí se describe tal y cual lo vio la persona que está en el instante en el cual el problema sucedió. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y voy al cuarto y prendo el televisor y no me enciende, el problema es ese, el televisor no enciende. No, aquí no nos vamos a poner muy, muy técnicos, muy exquisitos con la definición del problema, eso es más adelante. Pero básicamente ese cajón tiene que ver con el tema de la descripción del problema, cómo la persona, en este caso, que está en el proceso, está viendo el problema, cómo se le presenta. ¿Sí? En el siguiente punto dice, ¿hay alguna corrección provisional que podría aplicarse? Bueno, en esta sección es la cual yo coloco lo que hablamos hace un rato, las correcciones inmediatas. O sea, por decir de un caso, vamos a hablar de un ejemplo muy, muy sencillo. La factura me rebotó. ¿Qué hago con la factura que me rebotó? Simplemente no estoy haciendo mucho análisis. Lo que puedo hacer es básicamente, se me ocurre, elimino la factura y hago una factura nueva y la entrego y esa me la acepta. Eso es una corrección. O sea, la corrección, como les decía hace un momento, es una acción que yo tomo inmediatamente, ¿verdad? Para poder reactivar el proceso, para no estancarme allí, ¿verdad? Y luego de eso, simplemente retorno al estado original en que estaba. Entonces, si es un proceso administrativo, tomo la acción, obviamente la ejecuto en base al efecto, en base al problema, actúo con respecto a eso y retorno al proceso normal. Si es una máquina parada, pues, ¿qué tengo que hacer? El operador se va a acercar, va a revisar si está en manos de él tomar una acción, la toma, si no llama a una persona del departamento de mantenimiento, toma la acción o las acciones, obviamente va a haber una parada ahí del proceso y luego se va a reactivar el proceso. La idea es que esto no quede ahí. La idea es que después de esto se haga un análisis, que es lo que obviamente nosotros vamos a revisar hoy día, ¿no? Y obviamente la información al respecto, ¿no? El plan de corrección provisional, quién la ejecutó, cuándo lo ejecutó y cuál es el estatus. Si el estatus ya está terminado, si la acción quedó algo pendiente o si en su momento tiene un estatus atrasado, que también puede pasar, porque supongamos que estamos al fin de una producción y la acción no se terminó, pero resulta que la gente de producción ya quiso terminar en ese instante la producción porque no querían esperar, porque se tenían que ir a la casa o porque simplemente ya la producción terminó y ya no pueden hacer horas extra porque no se les permite. Y el personal de mantenimiento se quedó ahí, pero resulta que también se tiene que ir a la casa y no pueden hacerlo. Entonces, puede ser que el estatus llegue a quedar en un nivel atrasado, ¿no? Pero la idea es que obviamente esa corrección, el fin último de la corrección, es que yo con esa acción o con esas acciones que ejecuto, puedo por lo menos restablecer las condiciones para que el equipo o el proceso, en este caso hablando de manera general, pueda retornar, pues, ¿no? Muy bien, es importantísimo esto, la parte del flujo. Muchas veces, en muchas empresas, yo trabajo ya hace algunos años, hace casi 4 años como asesor de empresas, todo lo que tiene que ver con implementación de ISO y también en temas de proyectos de mejora continua. Entonces, la verdad que se ve mucho a nivel de empresas, las personas no conocen bien lo que tienen que hacer, no entienden cómo es el flujo de su proceso, no entiende quién es el responsable, hasta dónde llego yo, por ejemplo, como responsable en el proceso, cuáles son los inputs, cuáles son los outputs de ese proceso, qué material utilizo, cuál es el flujo de información, cómo debo tomar decisiones. O sea, eso no se entiende a veces bien, no en todas las empresas, obviamente, en algunas. Entonces, es importante para esta metodología saber bien cuál es el flujo del proceso, con sus actores, con el flujo de información, o si es que obviamente es un tema operacional, un flujo de materiales, etcétera, etcétera. Pues no, entonces es importantísimo ver el flujo para ver dónde ocurre el problema y cómo ocurrió. Si es un proceso administrativo, se lo coloca tal y cual, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de un proceso de facturación, entonces se recepta el trabajo o se recepta el bien que estoy comprando.
Le entrego, por ejemplo, una guía de revisión con el OK al proveedor de que ya recibí lo que tenía que haber recibido, o un informe en el caso de algún servicio que pueda haber contratado. El proveedor emite factura y se le da la retención y luego, o sea, el flujo, entenderlo bien, de principio a fin. Si el flujo es muy extenso, si estamos hablando de una línea de producción donde el flujo es muy grande, se los puede obviamente particionar dependiendo obviamente de la complejidad del proceso. Aquí viene la parte ya importante y aquí nos vamos a meter en la parte metodológica como tal del Lean. Ahora sí voy a definir el problema. ¿Se acuerdan? Voy a retroceder un poquito más para acá, donde decía, describo el problema. Aquí es tal y cual el problema lo ve el usuario, tal y cual la persona que está en el momento en la planta o que está en el proceso ejecutando una acción ve el problema. Ya en la parte de acá vamos a enfocarnos a hacer una descripción del problema. Se dice que en la metodología Lean, cuando yo enfoco bien el problema, puedo tener hasta un 50% ya del problema solucionado. Muchas de las veces no logramos resolver un problema de manera adecuada porque no definimos bien el problema. Entonces, aunque parezca mentira, nosotros siempre nos saltamos a la solución. Ah, pasó esto en la planta o pasó esto en el proceso. De una queremos actuar, obviamente, para poder restituir el proceso, pues no, para que no se estanque, para no tener pérdidas. Pero muchas veces las acciones que tomamos generan más pérdidas. Entonces, por eso es importantísimo enfocar el problema. ¿Cuál es la técnica o la herramienta para hacerlo? El famoso 5W1H. ¿Qué significa 5W1H? Básicamente se refiere a las preguntas. Está enfocado un poco al inglés, porque las W son las palabras what, when, where, who, y sería which, que sería el cual. O sea, sería el qué sucede, el dónde ocurrió, dónde sucedió, el cuándo pasó, el quién fue afectado. Ya también les voy a explicar otra forma de ver el quién y cuál patrón se ve, si es algo puntual, si es algo cíclico, si es algo que ocurre en tal turno, si es algo que ocurre con cierto proveedor, o sea, el cual me da una visión un poquito de ver por qué se comporta así el proceso, más o menos. Y el final, el 1H, que sería la pregunta con H, el how, ¿no? El cómo fue afectado el proceso. Entonces, no es tan complicado saberlo, pero igual se lo voy a explicar al último con el ejemplo. Muy importante el punto de abajo, fuente de desperdicio. En la metodología Lean me enfoca a lo que se conoce como el 7 más un desperdicio, o sea, los 8 desperdicios de Lean. Si ustedes buscan en alguna fuente en internet, cualquiera que sea, ustedes colocan en Google siete mudas o siete desperdicios, porque básicamente muda es el término japonés para desperdicio o para pérdidas. Entonces, ustedes pueden encontrar siete, en otros textos o en otras fuentes van a encontrar ocho o van a decir siete más uno. Entonces, ya les voy a explicar un poquito el tema. ¿Cuáles son estas siete más uno u ocho desperdicios? Son ocho. Producción, sobreproducción, perdón. ¿Qué tiene que ver con sobreproducción? Todo lo que tiene que ver con exceso de información o producción de materiales que no son necesarios. O sea, cuando yo sobreproduzco sin tener una demanda. ¿Ya? Eso quiere decir sobreproducción. O sea, más o menos como cuando decimos en la empresa, produzcamos más por si acaso. Bueno, ese por si acaso se le conoce como una sobreproducción. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de producir más, voy a necesitar más recursos, ya sean recursos de tipo mano de obra, ya sean recursos tipo materiales, ya sean recursos de tipo tiempo. Obviamente todo eso desemboca en dinero, ¿no? Entonces, la sobreproducción es una de las pérdidas o fuentes de desperdicio. La otra es transporte, transporte o transmisión. ¿Qué quiere decir? Cualquier desplazamiento de información o transporte material que no sea esencial para el proceso. Sí, por favor, tratemos ahí de hacer la diferencia clara entre transporte y movimiento. ¿Sí? El movimiento, en cambio, está aplicado a algo que tiene que ver con personas. O sea, por ejemplo, cuando yo me traslado de un sitio a otro sin ningún fin. ¿Ya? Eso significa movimiento y la diferencia con transporte es que transporte se refiere a la información o, si estamos hablando de un proceso operativo, materiales o materia prima o insumos. El inventario, básicamente para Lean, el inventario es mala palabra,
No debería existir inventario. Sabemos que inventario hay en muchas empresas de todo tipo. La idea es de que este inventario esté controlado. ¿Sí? ¿Qué significa inventario? Exceso de información, documento, archivos no utilizados o cualquier cantidad de material por encima del mínimo necesario. O sea, el inventario sabemos que es, como se conoce, plata muerta. Si yo tengo un inventario muy alto, por eso en muchas empresas, no digo que en todas, porque en algunas empresas que he visitado no llevan inventario, lo cual es raro, pero en las empresas, la mayoría de empresas más maneja un inventario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, obviamente, de controlar ese dinero que yo tengo ahí, digamos, sin movimiento. Entonces, súper importante que el inventario no se nos dispare. Esperas, retraso en alguna entrega de información o toma de decisiones, así como retraso de material para la evaluación de un trabajo. La espera básicamente se entiende, es todo lo que yo tengo que esperar que no me agrega valor. Obviamente, hay esperas que son necesarias dentro de los procesos, por ejemplo. Si yo tengo un proceso, por ejemplo, de cocción, tengo que obviamente esperar a que la temperatura de cierto equipo llegue a su nivel y que se pueda dar, obviamente, el proceso que quiero, que es de cocción, para lo que sea, cualquier producto que sea. Entonces, es una espera que obviamente es necesaria. La pregunta es, ¿agrega valor? Por supuesto que no, pero es necesaria, ¿sí? Por ejemplo, vámonos a un ejemplo un poco más complejo, por así decirlo, por el servicio que es. Vamos a hablar de una aerolínea o un servicio de traslado o de vuelos. La espera básicamente es la mayor pérdida de todo ese proceso, porque yo, para ir, por ejemplo, a un vuelo internacional, tengo que estar casi que 3 horas antes. Eso es espera. Tengo que hacer la cola para ingresar al counter, ¿sí o no? Para poder hacer, en este caso, el registro de las maletas, que me verifiquen el pasaporte, que me emitan el ticket. Eso es espera. Básicamente, lo que me agrega valor es el vuelo, cuando yo estoy adentro del avión y el avión despega y llego al destino. Entonces, ese tiempo básicamente es el que agrega valor al que compra un ticket y quiere viajar. El resto básicamente fue espera. ¿Es un desperdicio? Por supuesto que es un desperdicio. ¿Necesario? Así obviamente lo exigen las leyes, pues, ¿no? Internacionales y todo lo que rige este tipo de servicios, ¿no? Sobre proceso, básicamente es un trabajo o servicio adicional no percibido por el cliente que no agrega valor. O sea, es algo que yo hice de más que al cliente no le agrega valor. Retrabajo, cualquier repetición innecesaria de actividades o trabajo. Básicamente, retrabajo es volver a tener que hacer algo porque quizás a la primera no lo hice bien. Entonces, un retrabajo básicamente es volver a hacer algo. Volver a hacer algo quizás para obtener un fin que en principio no lo obtuve. ¿Sí? Retrabajo puede ser material, retrabajo de actividades, retrabajo de información, retrabajo de comunicación, etc. El movimiento, como les expliqué hace un rato, diferencia del transporte, se refiere al movimiento de personas, ¿no? O materiales también que no agreguen valor. Y talento no utilizado es básicamente la octava muda o el octavo desperdicio y tiene que ver con el conocimiento, creatividad, ideas, talento y personas que no se utilizan. Hay veces, por ejemplo, que nos podemos dar cuenta cuando implementamos alguna pequeña mejora o dentro de las mismas empresas que tenemos personas, por ejemplo, sobrecalificadas para un puesto. Eso es una pérdida enorme porque yo ese recurso no lo estoy utilizando bien. Entonces, cuando yo un recurso no lo utilizo de manera apropiada, obviamente eso es una pérdida o un desperdicio, ¿sí? Finalmente, en el tema de ir y ver, tenemos lo que es la definición del problema. Antes de llegar a la definición como tal del problema, tenemos que hacer una breve explicación de cómo se dan los principales desperdicios. Por ejemplo, si yo en el problema que estoy analizando encuentro que hay dos desperdicios, sobreproducción, por ejemplo, y retrabajo, aquí en este campo lo que haría yo es explicar por qué digo que la sobreproducción y el retrabajo son desperdicios para ese proceso. Y obviamente que están enfocados al problema que estoy analizando. Y finalmente, coloco la descripción como tal o la declaración del problema, que básicamente lo que voy a hacer es estas seis preguntitas las voy a colocar a manera de un texto, de un párrafo. ¿Qué sucedió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y cuál? De manera, digamos, de corrida como un párrafo completo. Y voy a tener la definición correcta del problema. Y finalmente, para terminar esta sección, si se dan cuenta, todavía no hemos resuelto absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es
generar una descripción clara del problema para poder abordarlo. Y finalmente hay un casillero súper importante que tiene que ver con comprobación de estándares. Esas preguntas son importantísimas porque muchas veces en los procesos, y yo también me he dado cuenta de eso en las empresas que he tenido la oportunidad de visitar, la gente dice, oye, pero es cierto, no hay un procedimiento de compras. Oye, no hay un procedimiento para evaluar proveedores. Mira, no tenemos un instructivo para seleccionar personal. No tenemos, por ejemplo, un procedimiento para operar tal equipo. No tenemos un instructivo para hacer limpieza. O no tenemos, por ejemplo, un instructivo o algún procedimiento para la aprobación de créditos. O sea, las empresas se aturden y dicen, no tenemos procedimientos. O sea, procedimientos son estándares que deberían existir en un principio para cualquier proceso, porque obviamente es la carta de navegación que se le va a dar a la gente que trabaja ahí para que puedan obviamente cumplir con lo que se les está solicitando o con lo que el proceso demanda. Entonces, en esta sección de aquí es súper importante ver si es que existiesen obviamente esos estándares, ¿sí? Si se los está cumpliendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacer allí? ¿Existe un estándar en la actividad donde ocurre el problema? En caso afirmativo, pasar a la siguiente pregunta. Si no, obviamente tenemos que llenar el campo de aquí al lado. Si aquí nosotros ponemos, por ejemplo, en este casillero, la N de no, tenemos obviamente que decir aquí, ah, bueno, ¿cuál sería la acción? Tengo que crear un estándar. Estándar se le llama básicamente a todo lo que yo genero para poder realizar una actividad como una guía, ¿no? Puede ser un procedimiento, un instructivo, un manual, puede ser un estándar visual. O sea, puede ser un sinnúmero de documentos, como le llame yo, con el objetivo de que esa persona o de ese grupo de personas sepan cómo es el proceso, cómo se debe hacer. En el caso que sea no, obviamente aquí va a generar un plan de acción con su responsable, con una fecha y un estatus. Si es sí, simplemente le pongo la Y de yes o de la S de sí y paso al siguiente casillero donde dice, ¿se está siguiendo el estándar? Eso es importantísimo, porque puede existir mil estándares, pero si no se siguen, ¿de qué vale? Lo mismo. Si es la N de no, sigo y simplemente aquí pongo la acción, quién, cuándo y estatus. Si es sí, paso a la siguiente. O sea, si se dan cuenta, ¿no? Para llegar a la última, yo tendría que haber contestado primero las primeras cuatro, si son afirmativas. Y si y es no, automáticamente me quedo ahí. Por ejemplo, si aquí yo digo la tercera, las personas han sido entrenadas en los estándares, yo digo no. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un estándar y decir que lo sigo y no tener a la gente entrenada? No tiene mucho sentido. Entonces, tengo que obviamente quedarme ahí. Si tengo que el estándar analizarlo nuevamente o revisarlo, lo reviso. Si tengo obviamente que actualizarlo, lo actualizo y lo tengo que socializar. Es súper importante. Hay empresas que tienen estándares que no los socializan. Entonces, no tiene ningún sentido llenarme de documentos si no los voy a aplicar. La idea es de esta sección revisar eso, ¿no? La cuarta pregunta, el estándar es fácil de entender, súper importante, porque hay veces estándares que son complejos, que ni la persona que los hizo los entiende, lo cual es un poquito a veces contradictorio, pero puede pasar. De hecho, lo he visto. Y por último, dice, materiales y equipos están en los parámetros de especificación, súper importante, se aplica, obviamente. Se entiende que es un poquito más orientado al tema de manufactura, pero también se tiene que revisar ese tipo de estándar. Finalmente, bueno, ya llegamos, perdón, a la parte final de ir ver, vamos a la parte del pensar. En el pensar, asociando con el formato A3 que se les explicó hace un ratito, el pensar vendría a ser básicamente la sección de análisis, donde yo ya le meto un poquito más de cabeza al tema y comienzo a analizar. Voy a utilizar dos herramientas súper importantes y ultra conocidas en el mundo Lean, que son el diagrama de causa-efecto y el famoso 5 porqués, ¿sí? El 5 whys, el 5 whys, o el diagrama de causa-efecto, conocido también como el diagrama de espina y pescado, o el diagrama de Ishikawa, por el creador de la misma herramienta, que es un japonés, pues, ¿no? Básicamente, ¿qué contiene el diagrama de causa-efecto o Ishikawa? En la parte derecha, como les decía, el efecto es el problema tal y cual, en este caso, se presentó. Obviamente ya esta descripción del problema ya vendría acá, con todas las respuestas de estas seis preguntas, del 5W1H. Entonces, en esta parte de aquí, en este cuadrito de acá a la derecha, es donde yo coloco la descripción del problema, tal y cual está en el 5W1H. Y del lado izquierdo de acá es donde voy a analizar yo todas las causas
posibles, porque acá dice causas posibles, posibles causas, que dieron origen a este problema. Y los tenemos asociados en seis categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Método, categoría máquina, categoría material, medio ambiente, medida o medición, también le llaman, y mano de obra. Entonces, dependiendo obviamente de qué proceso y de qué todavía no estoy. Hola, ¿qué tal? Listo, disculpen que se fue, el internet está un poquito intermitente. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ¿no? El diagrama de causa-efecto, diagrama Ishikawa, es la primera parte del análisis donde se analiza, valga la redundancia, el problema, las posibles causas en estas seis categorías, no es necesario que estén las seis, puede ser básicamente una combinación de ellas. ¿Cuál es la idea del cinco porqués? Primero yo hago el Ishikawa, o el diagrama causa-efecto, para poder ver las posibles causas que originaron el problema y básicamente las causas que son comprobables. Eso es súper importante. Esto de aquí, que no se confunda con lo que se llama lluvia de ideas. La lluvia de ideas básicamente es, como dice el nombre, lluvia de ideas, o sea, ideas que yo puedo lanzar, digámoslo así, a lo loco, que pueden haber contribuido de una u otra manera al problema. Ahora, ¿cuál es el análisis que se requiere hacer aquí? Súper importante. Es comprobar las causas que estoy colocando. Por ejemplo, si digo que una factura no fue aceptada o me rebotó una factura, yo tendría que, no lluvia de ideas, puede salir lo que sea, puede salir cualquier idea loca, pero la idea es de que las causas que coloco de esa lluvia de ideas, yo pueda comprobar efectivamente cuál aportó o de una u otra manera aporta a que el problema ocurra. Entonces, eso es súper importante. De todas las que yo enliste aquí en las categorías, tengo que analizar cuáles efectivamente afectan directamente a la situación, al proceso y obviamente contribuyen a que el problema se genere. Ahora, estas causas ya comprobables pasan al 5 porque pueden ser una o pueden ser dos o pueden ser tres o pueden ser cinco o pueden ser 10, las causas que sean. Normalmente en análisis no hay tantas causas, normalmente son a veces dos o tres. Dependiendo del análisis, eso es lo que dicta mi experiencia, pueden ser muchas más, pero eso es lo que yo me he topado en problemas que he tenido la oportunidad de analizar tanto en la empresa como en mi empresa donde yo trabajé, como en otras empresas con las que también he trabajado ya como externo. Entonces, el 5 por qué es súper sencillo, básicamente aquí se coloca la pregunta es la posible causa. Si yo digo, por ejemplo, la causa es llenó mal la factura. Entonces yo vengo y esa causa que ya la analicé y la comprobé, porque la persona que emitió la factura la emitió mal, hubo un error, entonces yo digo aquí, ¿por qué ocurrió o por qué llenó mal la factura? Aquí abajito vengo y respondo, digo, voy a decir esto, porque el asistente contable estaba distraído. Entonces yo vengo y digo, esta respuesta que está aquí, la primera pregunta, ¿verdad? Pasa acá automáticamente a decir sí o no. O sea, efectivamente, ¿la persona estaba distraída? Sí, sí estaba distraída. Entonces, ¿por qué estaba distraída? Esa respuesta en la primera pregunta pasa a ser pregunta para la otra columna. ¿Por qué estaba distraída?
Ah, no, porque tiene mucho trabajo que hacer. Pat, la respuesta. ¿Por qué tiene mucho trabajo que hacer? Pasa pregunta. Ah, no, porque la persona que llena facturas también es asistente del gerente y también revisa inventario. Ah, entonces puede ser que el tema vaya por una sobrecarga de trabajo. Entonces, lo que nos puede llegar básicamente a decir que esa es la causa raíz. Estoy dando un ejemplo muy, muy sencillo, pero obviamente, dependiendo de la complejidad del problema y de las causas que obviamente se generen, yo voy a generar obviamente las causas. La idea es de llegar por lo menos a unos tres porqués. No necesariamente tenemos que ir a los cinco porqués. Se entiende de que a los cinco yo ya debería haber encontrado la causa raíz. Y obviamente la respuesta a la última pregunta que yo voy a hacer, esa será la causa raíz. Vamos a poner el ejemplo nuevamente. Supongamos que la causa es que al asistente llenó mal la factura. ¿Por qué llenó mal la factura? Porque la persona estaba distraída. ¿Por qué estaba distraída? Porque tenía mucho trabajo que hacer, porque a su vez ella lleva inventario y también asiste al gerente general de la empresa. Y bueno, ¿y por qué hace todo eso? Bueno, porque así básicamente es su rol, pues eso lo han definido. Entonces, ¿cuál sería la causa? Básicamente, la causa, obviamente, hay que, digamos, modelarla de manera distinta, es que la persona tiene una sobrecarga de responsabilidades. ¿Cómo abordamos esa causa o las causas que se deriven de este análisis de cinco por qué? Lo hacemos en el siguiente cuadrito, que ya es parte, si se dan cuenta, acá abajito, del hacer. ¿Sí? Del lado izquierdo de ese pequeño cuadro coloco la causa raíz. Esta columna que está aquí, por favor, abajito es el detalle, CERS. Identifica si la acción incluye combinar, eliminar, reducir o simplificar. Esto no nos mareamos mucho. Esto es aplicado en otra herramienta metodológica que me da el link, que se llama el SMED, el SMED, que es básicamente proyectos de reducción de tiempos. ¿Sí? El CERS es una técnica aplicada dentro de la herramienta del SMED para combinar, eliminar, reducir o simplificar acciones. Pero también se puede aplicar en cualquier proceso diciendo, ah, mira, ya no voy a hacer esto en dos pasos, sino que lo voy a hacer en uno. Entonces, ahí colocaría, por ejemplo, la S, simplificar. Pero, como les digo, está más orientado a esta metodología llamada el SMED, SMED. Aquí obviamente se coloca el listado de acciones, que es lo importante de todo esto. ¿Qué acciones voy a hacer? Ah, mira, si la persona está sobrecargada, le voy a contratar a un pasante o un ayudante para que haga estas actividades, supervisada por la que tiene experiencia. Ah, perfecto, listo. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Voy a actualizar el manual de funciones y, obviamente, reasignar responsabilidades de estas personas. ¿Qué otra acción voy a hacer? Voy a, por ejemplo, el gerente comercial o, no sé, la persona que yo designe va a hacer un filtro para poder revisar las facturas antes de emitirlas y evitar de que lleguen con errores a la persona o al proveedor o a quien sea. Entonces, el listado de acciones que voy colocando todas las los planes de acción, valga la redundancia, que voy a ejecutar para evitar que esa causa se vuelva a presentar. El POCAYOC, que es algo súper interesante, y ahí mismo lo vamos a ver, POCAYOC, que básicamente es una herramienta que se utiliza para evitar errores, o sea, para evitar que se dé un error. Es un sistema, normalmente es visual, pero tiene mucho que ver con implementación de medidas en proceso para detectar errores, ¿sí? Obviamente, todo cuadro, todo board de planes de acción va a tener siempre un responsable, el quién, el cuándo, una fecha de cierre y el estatus, si está en proceso, si está atrasado, porque también a veces pasa que los planes se atrasan, porque la persona no tuvo tiempo para hacerlos o por diversos factores, o en su momento, o en su defecto no está iniciado el plan porque no hay dinero, no se han reunido para definir el inicio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Otra parte importantísima, y esto ya obviamente aplicaría después de haber implementado las acciones definidas en esta parte de acá, vendría a ser lo que se conoce como la verificación ya de la eficacia, ¿sí? Para los que tienen en sus empresas sistemas de gestión, muchas veces en auditorías se dan no conformidades, ¿sí? Entonces lo que se hace básicamente que es generar un documento donde yo digo voy a tomar con una fecha de cierre y en una próxima auditoría, dependiendo de la no conformidad obviamente que se haya detectado, yo tengo que verificar como auditor la eficacia del plan o de los planes de acción. Entonces, básicamente este cajoncito es para esto, ¿no?
cómo estaba el proceso o el KPI, si es que aplica. El KPI significa Key Performance Indicator, o sea, indicador de desempeño clave, los indicadores que ustedes utilizan en sus procesos en el día a día. ¿Cómo estaba antes del análisis y cómo está después? ¿En qué cambió? Si hay un cambio, obviamente, se entendería de que el plan o los planes fueron efectivos, ¿no? Obviamente habría que ver la situación para ver cómo se entiende ese cambio. Bueno, si fue por algo puntual, algo aislado, o efectivamente tuvo que ver las acciones que yo tomé para que ese indicador mejore. Puede ser un indicador, vuelvo y repito, a la alza o a la baja, ¿no? Por ejemplo, si son reclamos, se entiende que el indicador a la disminución va a ser mejor. Si es un tema, por ejemplo, de satisfacción del cliente, si es mayor, obviamente va a ser mejor. Entonces, dependiendo del tipo de indicador, cómo se comportó antes el problema y después el problema es lo que nos va a decir en gran medida si los planes fueron bien, fueron efectivos. Si no son efectivos, ¿qué sería lo ideal? Volver a hacer el análisis y verificar si se analizó bien la causa raíz y si los planes de acción efectivamente son los adecuados o si en su defecto faltaron planes de acción a implementar que pudieron haber mejorado aún más la situación, pues, ¿no? Ya sea el proceso o el KPI que yo estoy definiendo. Y finalmente, la última parte donde dice estandarizar y compartir, súper importante, por favor, no nos olvidemos que lo importante de un problema no solo es analizarlo, hallar la causa raíz, generar las acciones, sino verificar que efectivamente esas acciones fueron eficaces, que no se vuelve a presentar el problema y lo más importante, una de las cosas más importantes es poder estandarizar todas esas medidas que yo tomé, tratar de estandarizarlas, dejarlas en algún lado implantadas y obviamente compartir ese conocimiento a las personas que están dentro del proceso, ¿no? Ya sea si es una persona o si es un grupo de personas. Entonces, la acción crear o actualizar estándar en el caso que aplique. Transferir conocimiento, la loop, ya les voy a explicar qué es la loop, entrenamiento en nueva o actualización del estándar y replicar mejoras en el área o proceso similar. Entonces, todas esas son, digamos, formas que me da este formato para poder decir qué acciones debo tomar para poder esos planes que implementé, poder replicarlos en otra área, socializarlos a las personas que se involucran en el proceso. Y obviamente todo lo que tiene que ver con actualización de información o de los estándares que ya existen, o en su defecto, crear estándares para el proceso, ¿no? Obviamente aquí algún comentario y lo típico siempre, el quién, responsable, el cuándo y el estatus, ¿sí? Bueno, ahí quería aprovechar las últimas diapositivas antes de pasar un poquito al ejemplo. Esto es lo que se conoce como el pokayoke. Pokayoke es un término japonés. Todo lo que ustedes van a encontrar en link que son palabras raras, que son palabras que obviamente no son en español, son porque vienen derivadas del japonés. El pokayoke quiere decir básicamente identificar con anticipación un error, ¿sí? Eso quiere decir básicamente el pokayoke, y a eso va a orientar el pokayoke. El pokayoke es un sistema que me evita cometer error, o también, si cometo el error, obviamente me va a dar una señal de que efectivamente lo cometí y que tengo que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, algo súper sencillo. En la parte de acá izquierda está una persona con un enchufe y aquí están tres conectores. Entonces, es facilito ver ahí el conector en donde va. ¿Cuál sería el pokayoke aquí? Básicamente, el color. Entonces, un pokayoke de color. Tengo un color rojo con un tipo de conector, tengo ¿cómo es? Un toma corriente verde y un toma corriente naranja. Entonces, se entiende que la persona que quiere conectar a esto aquí tiene el enchufe verde, tiene que alinearlo con el verde de acá en el toma corriente. Entonces, evito que la persona cometa un error. Y por último, si tenemos la mala suerte de que tenemos problemas con la vista, entonces, por último, voy tanteando y veo en cuál entra, pues, ¿no? Entonces, la idea de esto es evitar un posible error de meter este enchufe en el toma corriente que no es el adecuado. Acá lo mismo en esta parte de aquí, se entiende que el pokayoke aquí es un tema de forma, ¿verdad? Un pokayoke muy, muy comúnmente conocido por nosotros es el puerto USB, pues, el puerto para los flash memory. Si uno lo coloca en un sentido, o sea, está bloqueado, no permite, porque obviamente la ranura está del otro lado. Entonces, lo que tengo que hacer es virar el USB y colocarlo de la manera correcta.
Lo mismo ocurre también, por ejemplo, en ese tipo de conectores que son de computadora, en los chips, por ejemplo, también tienen dibujadas las formas en las ranuras donde se colocan. Por ejemplo, estos jueguitos de niños, que a veces uno no les presta mucha atención, pero tienen también poca yoke, están las formas para que el niño vaya identificando efectivamente en qué agujero meter cada una de las piezas. Pues no, el pocayoke, otro pocayoke acá de color, eso se utiliza mucho en la parte eléctrica. De hecho, hay un código eléctrico ecuatoriano donde menciona todos los colores asociados a los diferentes tipos de cables para diferentes tipos de conexiones. Entonces, eso también es un pocayoke. Y bueno, hay infinidad de pocayokes. Pues no, por ejemplo, este de acá abajo, súper interesante. Hay máquinas que yo, para evitar que la máquina se accione accidentalmente, o que en su defecto el mismo operador comete el error de accionarla, puede generar un accidente. Lo que yo hago es, ¿qué cosa? Con las dos manos tengo que activar la máquina. O sea, por ejemplo, supongamos que la persona está del lado de acá y accidentalmente metió la mano ahí porque se caía y ¡pum! Se prende la máquina y se accidenta. Entonces, para evitar eso, ¿qué hay? El poder, ¿cuál sería aquí? El poder sería que la máquina se active con los dos brazos puestos. Entonces, evito colocar yo uno de mis brazos ¿cómo es? En otro lado que no deba, ¿ya? Y así evitar obviamente un accidente. En el lado de acá, por ejemplo, se ve un sensor de color. Hay también pocayokes obviamente tecnológicos. Obviamente se entiende que esos pocayokes son más caros. Por ejemplo, barreras de luz, micros de seguridad en máquinas para evitar que la gente se accidente cuando abre, por ejemplo, una guarda o una compuerta. Colores hay bastantes. Y este último de aquí, ustedes se meten en internet, van a encontrar infinidad de pocayokes. Por ejemplo, aquí se entiende de que esta pieza de acá va metida en este pequeño sistema, en este pequeño como cilindro. Si lo meto de esta manera, no está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente colocar a esta parte blanca dos topes aquí para, si yo cometiese el error de colocarlo como está en la figura de acá, simplemente esto de aquí no va a entrar. Entonces, es un poco yo que básicamente también de forma, de ranurado, ¿sí? Y por último, algo súper interesante y que creo que a ustedes les va a gustar mucho es la loop. ¿Qué es la loop? La loop es lo que se conoce como una herramienta de transferencia de conocimiento. La loop significa lección de un punto. Lo pueden encontrar en inglés como OPL, One Point Lesson. Y básicamente es un documento que también se los va a compartir a ustedes, súper chévere, que está en PowerPoint, lo pueden utilizar para hacer sus loops a nivel de la empresa, tanto en parte, como les digo, administrativa como operativa, esto es aplicado a cualquier tipo de proceso, y es un documento que tiene cierta estructura, pues no, tema, el razón, el punto de enseñar, consecutivo, porque es un documento más, la validación, el punto de conocimiento. Lo que les recomiendo es que estas loops tienen que ser algo así. Tienen que ser muy gráficas. O sea, no confundamos en la loop como un procedimiento o como un instructivo. La loop básicamente la loop es una herramienta para transferir un conocimiento puntual. Por eso dice lección de un punto, no de 10 puntos, ni de un proceso entero. Si yo quiero enseñar a alguien, por ejemplo, a hacer bien la limpieza de una parte de un equipo, se lo puedo enseñar con una loop, siempre y cuando sea algo muy, como les digo, valga la redundancia, puntual. Por ejemplo, la loop que está aquí, la acción de un punto de un proceso de eliminación de ruedas, que me dice que tiene que los cauchos estar completamente pegados a la base de la calza. ¿Sí? Se entiende clarito, está el texto necesario y la figura está clara. Si vamos a tomar una foto, no hay ningún problema. Si lo podemos dibujar, no hay ningún problema, siempre y cuando el dibujo sea hecho de una manera correcta, pues, ¿no? Y del lado de acá derecho, por ejemplo, dice aquí la elección de un punto en un proceso de llenado en un sector, en una empresa del sector automotriz. Entonces, ¿qué dice aquí? Evitar aire en circuito de llenado, líquido de frenos. La razón es que genera un defecto de calidad debido al equipo. Pedal de freno bajo por aire en circuito de frenos. Entonces, dice aquí mantener tapa de caneca, ¿sí? De recipiente, en esta posición. Al cambiar caneca, ubicarla correctamente. Bueno, obviamente yo no la entiendo porque no sé el proceso, pero la persona que obviamente hace la loop es la persona que en su defecto puede haber cometido el error, o esta loop la pueden hacer en grupo de personas, entre los que conocen muy bien el proceso y entre obviamente los que quieren aprender a efectuar apropiadamente alguna actividad. ¿Sí?
Perfecto, eso sería todo y rapidito les voy a mostrar un formato. Este es el formato, ya un formato ya lleno de un ir y ver, pensar y hacer que se llama, pero básicamente es un formato de resolución de problemas. Entonces ustedes pueden ver aquí, observar cómo se llenaron todos los campos. Eso se lo vamos también a compartir. Esto fue hecho, esto es real, esto no es inventado. Lo hicimos, bueno, lo hice o hice el acompañamiento en una empresa empacadora de camarones hace ya casi 3 años. Si se dan cuenta, la fecha es 2017. Ahí trabajamos con todas estas áreas: mantenimiento, producción, seguridad, analista de procesos, mejora continua, jefe de calidad, porque hay un problema del bajo nivel de cumplimiento de órdenes de trabajo de mantenimiento. Aquí la descripción del problema es esa, tal y cual la ve la persona de mantenimiento. ¿Cuál era el problema? El problema básicamente es que no se cumplía con las órdenes de trabajo de mantenimiento de esta empresa. Esta empresa tiene una planificación de mantenimiento, genera órdenes de trabajo, como en cualquier empresa en la parte de mantenimiento, pero no se cumplía. Entonces, ahí entramos, obviamente, al tema del por qué, pues, ¿no? Aquí llenamos la parte de acá, la corrección provisional. ¿Cuál es la corrección provisional que hacía la empresa? Hacer horas extra. Eso es lo provisional, o sea, para cumplir las horas tengo que obviamente ejecutarlas. Y si no me da el tiempo, por ABC motivo, no vamos a entrar en análisis todavía, tengo que hacer horas extra para poder cumplir. Así de sencillo. Aquí obviamente se coloca el flujo, como les dije en la explicación hace un momento, el flujo del proceso, el tema de la planificación, de las órdenes de mantenimiento, la ejecución, el controlar y el actuar. Básicamente lo hizo esta persona como un diagrama de, como un ciclo de Deming, perdón, el PHBA. ¿Sí? Y de ahí paso al enfoque del problema o a la descripción del problema, poniendo el 5W1H. Entonces, contesto cada pregunta: el qué sucede, el dónde, el cuándo, el quién, el cómo, el cuál. Identifico las fuentes de desperdicio, que en este caso han sido cuatro: retrabajo, movimiento, talento no utilizado y espera. Entonces, vamos a ver un poquito el tema. Dice aquí una breve explicación de las mudas o los desperdicios, la espera. El técnico de mantenimiento debe esperar a que se termine la producción. El retrabajo, existe retrabajo cuando no se cumple estándares de calidad. Movimiento, pues mantenimiento que mantiene constante movimiento por toda la planta para atender problemas. Y talento no utilizado, personal de mantenimiento descalificado, pero la mayoría de veces emplea tiempo en trabajos correctivos. ¿Sí? Y finalmente acá en la parte del ir y ver, bueno, aquí nos falta también la parte de los estándares, que en nuestro caso no aplica. ¿Cuál es la descripción del problema como tal? Riesgo de pérdida de funciones de la planta ocasionado por disminución del cumplimiento de las órdenes de trabajo de todas las áreas de la planta desde el mes de diciembre del 2016. Ha venido decreciendo progresivamente desde el 97% en el 2016 hasta llegar al 82% de enero del 2017. Entonces, se ve que está bastante, bastante claro el problema, bastante bien definido. Lo importante es que estas preguntas de acá se puedan contestar de manera adecuada, ¿no? Para eso es necesario un grupo de trabajo, como lo ven acá. Esto de aquí no se hace solo, se hace acompañado. Pasamos acá al análisis de causa-efecto. Si se dan cuenta, es un análisis bastante, bastante concienzudo que hizo el gerente de mantenimiento de esta empresa, tomando en cuenta cuatro categorías: categoría material, categoría máquina, categoría mano de obra y categoría método. Y acá, ¿qué colocaba yo? Básicamente todo el problema que está aquí, solo que obviamente está más resumido. Y bueno, las causas aquí, como les había explicado, las causas que son comprobables pasarían al análisis acá del 5W1H, que ya no lo pude hacer, pero básicamente fue un análisis que de hecho la persona no me lo compartió, solo me compartió esta información, entonces por eso no tenía el 5W1H, por eso no lo pude hacer, pero la idea es clara, o sea, todas estas que están en rojo son posibles causas. Puede ser. Eso es algo que también me olvidé mencionarles. Puede ser de que yo colocando una causa, al hacer todo el análisis del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, puedo llegar a contestar una de las otras causas. No hay ningún inconveniente. Simplemente esas dos causas se unificarían en una sola y la última respuesta de los cinco porqués, como les decía, sería la causa raíz. No hay ningún inconveniente. Aquí se hace el análisis del cinco porqué, tal y cual les expliqué. Y la parte de acá del hacer, súper importante, esa sí me la compartió. Y aquí, como podrán ver,
Hay muchas acciones, no todas se hicieron, hasta donde sé, pero la idea es de que se planteó acciones que nos ayuden a mejorar la situación que estábamos teniendo, pues, ¿no? Una de ellas es implementar reuniones de nivel 2 para coordinación entre mantenimiento, producción y calidad. Aquí ya tenemos un tema de comunicación súper, súper complicado en esta empresa. Implementar reuniones de nivel 3 para una planeación semanal. Implementar priorización de las OT, de las órdenes de trabajo, ya sea A de alta, B de media o C de baja. Clasificar los activos de la planta según su criticidad, algo súper importante que se nos ocurrió. Si yo ubico visualmente en la planta la criticidad de los equipos, yo puedo atender de manera oportuna cuando haya alguna avería o algún problema en una máquina que obviamente sea más crítica, que me pare un proceso o que tenga mayor impacto en el negocio. Entonces, súper importante fue eso. Otra, publicar un KPI, o sea, un indicador en cartera departamental, mostrando el total y segregado por especialidad. Clasificar el indicador por antigüedad del backlog. ¿Qué es el backlog? Es un término que se utiliza mucho en mantenimiento, que básicamente lo que yo digo, bueno, listo, no pude hacer esta orden de trabajo o este grupo de orden de trabajo en tal fecha que me tocaba, las voy a aplazar. Las voy a aplazar, las voy a pasar, por ejemplo, para el mes siguiente. Y la idea es de que ese backlog, en algunos casos, no pase, por ejemplo, de un mes o 2 meses. Ese indicador uno se lo coloca de acuerdo a sus necesidades, pero la idea es de que yo no deba atrasar tanto el mantenimiento porque se entiende que un mantenimiento planificado, preventivo, en una planta puede generar, perdón, el hecho de no cumplir con ese plan puede generar un problema. Entonces la idea es que ese backlog no supere un mes. Implementar el indicador número de averías, el MTBF y MTTR son indicadores que menciona mucho TPM dentro del Lean. El MTBF es el Mean Time Between Failure, que quiere decir un mantenimiento, perdón, un tiempo medio entre fallas, cada cuánto me ocurre una falla. Y el MTTR, que es el Mean Time to Repair, que es el tiempo medio para reparar. Son indicadores básicamente que esta persona de mantenimiento quiso implementar para poder llevar un mejor control de su proceso. Solicitar a sistemas, al departamento de sistemas, la eliminación del tipo OT, rutinarias, repetitivas. No, o sea, básicamente aquí el problema, ¿cuál era? Que dentro del sistema de mantenimiento había una clasificación demasiado amplia para las órdenes de mantenimiento y eso generaba problemas al momento de querer identificarlas. Entonces, no me agregaba valor, tuve que simplemente sacarlas, ¿no? Finalmente, clasificar como OTs preventivas a la corrección de anomalías detectadas durante ejecución. De OTs preventivas y predictivas para evitar que se clasifiquen mal estas actividades de mantenimiento, básicamente, y contratar, ya sea personal fijo o subcontratar, el mantenimiento de ciertas áreas nuevas, en especial a los equipos de MHE, Material Handling Equipment, que básicamente son todo lo que tiene que ver con montacargas, carretillas, manuales, eléctricas y todo eso. Entonces, este encargado del gerente de mantenimiento de esta empresa vio que perdía mucho tiempo en ese tipo de cosas cuando eso se lo podía subcontratar tranquilamente y liberar un poco a su personal. Entonces, ¿por qué me tomé la molestia de tomar todas estas acciones? Si se dan cuenta, todas estas acciones van enfocadas a mejorar o cambiar este tema, ¿sí? Allá había mucho el problema de que se clasificaba de manera errónea las órdenes de trabajo. A veces, por ejemplo, en producción pedían un mantenimiento de un equipo o de una máquina o de una línea completa, pero no se especificaba bien digamos, la prioridad. Entonces, al momento de que todo, si tú le dices a la producción qué es para ti prioritario, te va a decir todo. No es así. Hay ciertos niveles de prioridad y eso el mantenimiento tiene que tenerlo claro para poder ejecutar de manera apropiada su trabajo. Y bueno, obviamente esta parte de aquí no está llena porque ya tiene que ver mucho con la implementación de todos estos planes, ¿no? Verificación de la eficacia. No sé actualmente, la verdad, cómo está este indicador. Ya no trabajo con esa empresa. Eso fue un proyecto de 7 meses que participé como asesor externo con una empresa. Pero bueno, ahí básicamente quedó el análisis. Lo que les quería compartir básicamente es cómo se genera un análisis en base a este formato, pero como les comentaba al inicio, básicamente todo depende o todo se desprende de la metodología de un formato A3, donde hay como bien lo ven acá, disculpen, ven acá, es básicamente un tema de
identificación del problema, ¿verdad? El flujo, el 5W1H, las fuentes de desperdicio, la definición del problema como tal y comprobación de estándares como la primera parte del ir y ver, de los antecedentes y contexto que está en el formato A3. Luego viene la parte del análisis, ¿se acuerdan que les mencioné? Todo lo tiene que ver con la herramienta del Ishikawa y el 5 por qué. Y finalmente, lo importante son las acciones, ¿no? Las acciones de control, las acciones de contingencia. Y en la parte final de este formato es todo lo que tiene que ver con el acompañamiento que le llama el formato A3 o lo que tiene que ver con estandarizar, compartir conocimiento y controlar que esas acciones que se hayan realizado sean sostenibles en el tiempo. Y bueno, eso es todo por esta sesión. No sé si nos damos unos, no sé, 5 minutos para preguntas, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas, así que bueno, solo para finalizar, darles las gracias por haberse conectado. Esta es una herramienta súper importante, créanlo que yo la utilicé durante muchos años y en unas empresas la propongo como una herramienta ya metodológica para utilizar a nivel de toda la empresa. Así que es súper importante que le vean la utilidad. Después del webinar que terminamos, se les va a enviar toda la información básicamente de qué va a contar, de la presentación que vimos ahora, va a contar con este formato de aquí, que es el formato para la solución de problemas, básicamente el que vimos el ejemplo, entonces se van a quedar con ese formato. Y aparte también se les va a compartir un formato de elección de un punto, de loops, que yo creo que también les va a servir bastante para poder replicar conocimiento en base a alguna situación o algún inconveniente que se haya presentado en la empresa y que obviamente ustedes quieren estar seguros de que se pueda socializar de manera correcta, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho por su estancia, esta hora más o menos que hemos estado aquí conectados. Y bueno, pasen bien y hasta luego. De parte de Little Ojis, muchas gracias.